Tirat Carmel, Bet Knesset a Kafkasi. En Tirat Carmel se encuentra tal vez el Bet Knesset más lindo de todo Israel o uno de los más lindos. Vamos a verlo. Esta sinagoga fue inaugurada en el año 2003, tras la iniciativa del rabino Yehuda Yaakovov, quien aún hasta el día de hoy sigue siendo su rabino principal. Su construcción costó 2 millones de dólares y lo tardaron solamente un año en finalizarla. Este templo tiene una historia muy, pero muy interesante, ya que fue donada por dos hermanos, Saúl y Akif Gorshumov. El templo lleva el nombre de su padre, Tanjum, quien fue asesinado en Moscú en el año 1997. En 2004, Saúl, uno de sus hijos, también fue asesinado y su nombre es recordado dentro de la sinagoga. El templo se inauguró en el año 2003 y contó con la presencia de los principales rabinos de Rusia y el por aquel entonces rabino principal de Israel, el rabino Eliyahu Bakshi Doron. Además, acompañaron en esta apertura unas 1.300 personas quienes disfrutaron de la entrega de los Sifre Torah. Todo el templo está adornado por cerámicos, tanto en el piso como en los techos, y por todo tipo de decoraciones traídos de todas partes de Israel y de todas partes del mundo también. También el complejo cuenta con un Talmud Torah, un centro para el estudio de la Torah, una mikve para hombres, un baño ritual judío para hombres y un museo con diferentes historias y utensilios de toda la historia de esta maravillosa comunidad. Hasta el día de hoy en el templo se puede realizar todos los rezos, funciona como tal. Y bueno, como ya ven en las imágenes, es muy pero muy hermoso, muy lindo. Y los invito a que lo visiten en Tirat Carmel, Haifa, Israel. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.